Hi, babies. How are you doing? Are you guys ready for today's class? Hello, Marlene. Hello, teacher. How are you? I'm good. Thank you so much for asking. Great. Nice to hear that. Are you home? Are you at home already? Yeah. Nice. Because I see her son is driving back home, I think. And Narciso, how are you doing, Narciso? Good evening, teacher. Good evening, good evening. Nice to see you. Very good. Cristina, how's everything, Cristina? Are you ready for today's class? Hello, teacher. Yes, I am ready. Nice, nice to hear that. Gabby, Gabriela, don't turn off your camera. I saw you already. Hello, teacher. La vida, mal intención. Gotcha. Okay. No. All right. Well, welcome. We're going to start with today's class. Harrison, be careful. I know you're driving, so watch out. Watch out. Thanks, teacher. Okay. Eric, how are you doing, Eric? Don't be shy. Okay. So I'm gonna start checking the attendance because it's already 8:01. And let's see who's connected and who's not connected. Let's wait for one more minute because I think everybody is connecting at this time. So Jairo, how are you doing? I'm fine, teacher. And you? Nice to hear that. I'm doing good. Thanks for asking. Arnold Cuellar, how are you doing? Tuvo miedo, se salió, dice. Hi, teacher, I'm here. How are you doing? I'm fine, teacher. Nice to hear that. Ana Elizabeth Segura, how is everything? How's everything? Hey, nice to see you, Anna. And the athlete, Rafael, how are you doing? Ready for today's class? Yes, ready. Okay, great. So I'm gonna start checking the attendance, okay? So number one on the list, Adrián Ernesto. Not connected yet. Okay. Ana Elizabeth Alegría. Not connected. Okay. Ana Elizabeth Segura. Narciso,
Present teacher. Thank you, Narciso. Hola. Carolina. Present, Carolina Guadalupe. Present teacher. Thank you. Yeah, how are you, Carolina? Fine, teacher. Nice. Tired? Hoy vengo peinada. Sí, sí. Ok. Hoy tocaba peinarse, Carolina. Ok. All right. Good. Hey. So, let's see who's next on the list here. David. David Antonio. Present, teacher. Thank you so much. Eric Arnoldo. Present, teacher. Thank you. Gabriela Guadalupe. Present, teacher. Okay. Georgina. Georgina. Not connected. Okay. Gerson Manuel Hernandez. Thank you. Henry Vladimir. No. Okay. Jairo. Present, teacher. Good, Jairo. Next person here, Jesus Antonio Sanchez. Hello, Jesus. No. Okay, Jose Alberto Gomez. No, okay. Jose Rubén Flores. No, okay. Catherine Patricia Cardoza. Present, teacher. Thank you, Catherine. Manuel Antonio Medrano. María Julia Gómez. Present, teacher. Thank you. Marvin Omar Méndez. Okay. Rafa Ernesto Hernández. I'm here. Good. Claudia Karina Carranza. Thank you, Claudia. Cristina Stephanie Martínez. Present. Thank you. And Marlene Nicole Rivera. Present. Okay, we have checked the attendance and we are going to start with today's class. Catherine Patricia says present on the chat. Okay, Catherine, let me check if I marked Catherine Patricia. Yes. Okay, so so today, guys, we are going to start with an activity that we left pending. But I want to ask directly, let's see, María Julia, what did we study yesterday? A ver, ¿qué recuerdo de ayer? ¿Qué hicimos ayer? ¿Estuvo en la clase? Yes, teacher. Okay, what did we do? ¿Qué hicimos? ¿Algún ejemplo que recuerde? Okay, let me see. We practice about no sé cómo decirlo, como the orders. Mm-hmm. For our classmates. Okay, yes, how to give orders. Okay, for example. Okay. For example, Harrison, please make the brain report. Okay, yes, good. What else can you add, Ruben? Hello. Yes, hello, Ruben. What else can you add? ¿Cuáles son sus preguntas? Sí. I'm sorry. No la hice, teacher. La tarea era. No, no, no. What else can you add? What else? Look at the chat. What else can you add? ¿Qué más puede agregar a lo que ya dijo la compañera?
Okay, she said, ella dijo que we study, we practice the orders, like how to give orders or commands. But then what else can you add? ¿Qué más puede agregar usted from yesterday's class? Ya me dijo que no hizo la tarea, ni le había preguntado. Si ni estamos haciendo la tarea. Ya vamos a poner a hacer, debo hacer la tarea. Debo hacer la tarea una 100 veces para que si no se le olvide. Ok, so what else can you add? What else do you remember? ¿Qué más recuerda from yesterday's class? ¿Qué decíamos ayer? La verdad que me gustó la actividad que ustedes se dieran como unas órdenes, digamos, unas commands, okay? Do this, do that, okay? To improve, to be better, to be someone else, to be a better version of us, una mejor versión. ¿Qué más? What else did we do yesterday? Cuéntenme, ¿qué más? Please, uh-huh. Please, oración, complete. Okay. That is command. Okay, command. Command. Good. Or right, let's do something. I know you want to participate, and I'm so glad to see that. Now, yesterday we started to read about this paragraph, right? And then today, we are going to complete it, okay? So the mission was to say if this is correct or incorrect. So if it is incorrect, we need to make the correction. For example, the first one, his name is John, and last name is Wilkins. Is it correct? So if it is no, we say incorrect, we say false, and then we make the correction, okay? So in this case, we write false, and then writing here, we give the sentence, the correction, right? So then we say his name is John Wilson, okay? So I know you finished this, right? And I want to hear, Cristina, what is number two? Can we repeat? What's number two, Cristina? Is false. Number two is false. Do you guys agree with that? Number two is false, as Cristina? ¿Están de acuerdo todos que es false? Yes. 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 So what is the correction? What is the correction, Cristina? Checking mails. Okay. Checking mails. Okay, so he checks emails for every day. Okay, he checks emails for the company, right? Okay, so that's false. How about number three? Let's see. Number three, Claudia Carranza, what is number three? True or false? And if it is false, tell me what's the correction, please. Is false. Okay, what's the correction? He always. Mm-hmm. He always answer the phone and check to potential employees. Potential employees. Mm-hmm. Yes. So that is like potential customers. Okay, I have a question. How do you pronounce responder in English? Okay, we say answers. And so let me send it to you. Imagine that the W does not exist. Imagínense que la W no existe. Is answers, answers, answers. Esa W es considerada silent, mute. We don't pronounce it. No la pronunciamos. Answers, answers. Okay. Good. Thank you. I agree with that. What about number four? Let's see number four. Narciso, can you help us please with number four? Correct. Correct. Teacher.
Is it correct? Yep, they are attending meeting in the morning. Mm-hmm. Okay. Do you guys agree with Narciso? Hola. ¿Están de acuerdo? Yes. Escucha. Yes. Sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos, Narciso. La número sí. Cuatro, Narciso, Narciso dice que es correcto. Es correcto. Ok, ¿qué dicen los demás? What else do you say? Yes. Yes, Ana. Yes. Are you sure? Yes, teacher. Are you sure? False. What is, why is false? Alguien dijo false. ¿Por qué false? Se están revelando, miren, Narciso. No le quieren sí. Creer. Teacher. True. Are you sure? Yes. Los veo indecisos. Thank you. Thank you. Because Melvin attends meetings in the morning. Les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar algo ahorita. Often, dice he often attends meetings in the morning. Uh-huh. Y dice aquí often attend meetings in the morning. Yes, yeah, generally. Hmm. So we have a difference right here. Often es lo mismo que generally. Okay. Often and generally. Often in the afternoon. Hmm. Okay. So check the chat right now. Narciso, check the chat, please. Check the chat. It is false. False, because he generally attends meetings in the morning, okay? So because of that, it's false, okay? So, and here we have that he often attends meetings in the morning, but it's actually not often, it's generally. If you remember, well, that's different. It's not the same because the frequency is not the same. Therefore, por lo tanto, is false, okay? You follow me? ¿Me sigue? Yes? No? Confusing? Yes? No, lo veo como... No, yes. Okay. Let's keep going. Marlene, nos ayuda. Help us with the next one, please. Number five. False. What's the correction? He often attends meeting in the afternoon. No. Look what it says, okay. It says he never attends meetings in the afternoon. And where did you watch? Where do you understand that? ¿Dónde leyó para entender esa parte? Me dijo que es false, ¿verdad? Número 5. Okay. Voy a compartirle la pantalla. Y me dice dónde dice eso para que todos entendamos. Ok, look at this. Estamos discutiendo la número 5. He never attends meetings in the afternoon. In the morning. Mm-hmm. Veamos. And not so often in the afternoon. And not so often in the afternoon. ¿Qué piensan los demás? ¿Estamos de acuerdo? Que es false. Veamos, escuchemos otras opiniones. Marlene nos dice que es false. Porque aquí dice and not so often, dice ella. Y aquí nos dice que never, ¿verdad? ¿Qué piensan? A ver, ¿no temas? Todos pueden opinar. María Julia, Rubén, David, Arnold, Catherine, wow. Patricia. ¿Qué piensan los demás? Ajá. No
se quede callado. Participate. Ana Elizabeth Segura, ¿está de acuerdo con Marlene? Sometimes tengo yo teacher. Ok, entonces no podemos decir que esto es cierto, ¿verdad? Entonces le vamos a la razón a Marlene. Y está diciendo never, ¿verdad? Lo está rotundamente cerrando, like no, no. Así que, yes, Marlene, I'm gonna give you the reason, so you're right. Okay, what about number six? ¿Qué nos ayuda con number six? It usually has events in the company. Who has the answer? ¿Quién nos ayuda con number six? ¿Algún voluntario? ¿Alguno que la haya hecho? Number six. It's false, teacher. False, dice también. A ver, María Julia, dice que es false. Yes, because he always has events in his company. ¿Están de acuerdo todos con...? Pero no sé por qué dice we. Ok. We. Okay. Ok, muy bien. Sí, pero ahí está incluido también. Ahí está incluido también. Con he, we. Ajá. ¿Qué piensan los demás? Quiero escucharles todos. Hey, ¿todos quedamos con false? ¿Alguien tiene alguna...? Yeah. Narciso, about you, Narciso. False. Bye, ok. Correcto, it's false. Aunque diga we, pero ahí está también incluido él. Ok, it's included. Así que no podemos excluirlo. Sigamos, number seven, y terminamos con Rafa. Rafa, ayúdenos. It's true. Yes. And we have a meeting about the conference on June 22nd. ¿Los demás qué opinan? ¿Están de acuerdo con Rafa? It's false. Hoy sí, alguien se está revelando ahí. It's true. Vaya, 2-1. False. True. Okay. It's false, teacher. Ok, dígame por qué es false. No sé. Why is false? Justifique su respuesta. Okay. Because we have to attend a meeting about the conference. Exactamente. No sé. Come on, María Julia. Tiene la razón, okay. Be confident, ahí segura, ¿verdad? Tiene razón, no va a ir a la conferencia, él va a ir a una reunión de la conferencia, which is different. Entonces, por lo consiguiente. About the conference. Exactly. Entonces, lo que es false, because le acabo de mandar la respuesta ahí. False. He has to go to a meeting. Va a ir a la meeting, ¿verdad? La conferencia ya no. Va a ser la meeting la que va a tener about the conference. Sobre la conferencia. No es que ese día va a haber una conferencia. ¿Ok? You follow me? ¿Me sigue? So it's false. Yes, it's false. It's false. Entonces, así quedaría. ¿Ok? Entonces, eso era la parte que nos quedó pendiente. Pero lo que más me interesa ahorita es que usted nos comparta, ¿verdad? Ya le dije, en su almuerzo, ahí deja un espacito, le dije, y escriba algún párrafo similar como el que acaban de hacer, le dije. Algunos algo no lo vieron tan bien, déjenos comer. Pero quiero saber si lo hicieron, me mandan al chat si, confirmando que lo hicieron. Solo escriban a Don, es que lo hizo, y el que no mande nada porque no lo hizo. ¿Okay? Es un párrafo que hay que escribir. Ahora es un momento de escribir writing, we have to write. Vamos a ver quién, tenemos a alguien que sí lo hizo, Marlene. Dice Don, Arnold, tenemos dos, Don, María Julia. Entonces tenemos tres, Gabriela que lo hizo, Ana cuatro,
Ok, Cristina, 5. Ok, muy bien. Ok. Para decir lo hice es I did it. Yes, I did it. Yes, I did it. Yes, I. O solo, sí lo hice, yes, I did it. Si lo quieren poner así. Pero solo dije don't para, sí, para simplificar la respuesta. Ok, entonces, esto vamos a hacer ahorita. Yo necesito que todos escriban al menos, no sé, aquí dice que es similar, ¿verdad? Entonces, lo que se espera es que usted escriba un texto del mismo tamaño. Miren qué bonito. 1, 2, 3, 4, 5, como son 5 líneas. Y sigamos ese formato. Ok, entonces, porque ya les di un tiempo, habíamos anticipado la actividad, vamos a compartir con los compañeros y quizás... Upa, alguien me mandó ya todo su texto. Para... Ok, let me see. Arnold ya lo tiene listo. Ok, como Arnold lo tiene listo, así quiero que todos lo tengan listo y así lo leemos y compartimos y corregimos y todo. Así que les voy a dar un tiempo para hacer... pulir o brush up en inglés, como las ideas, ¿verdad? Y luego vamos a compartir con toda la clase y con los compañeros, ¿ok? Así que el que ya lo hizo, solo vuelva a leer un par de veces más y agregue otras ideas. Y el que no lo ha hecho, pues tendrá ese poco tiempo para hacerlo, ¿verdad? Lo ideal sería que ya trajeras una idea. Ok, entonces 5 minutes, me voy a callar. And you start writing your example, ¿ok? Go.
Si tiene alguna pregunta, no duden en hacerla, ¿ok? Aquí estoy pendiente. Si termina también, se puede compartir o en el chat que ya terminó para más o menos ir midiendo cómo van y también asignarles un tiempo, ¿verdad? Prudencial para que luego compartamos. Todos quiero que lo hagan, así como lo acaba de mandar Arn, que de hecho pues ha hecho un muy buen trabajo para que luego podamos compartir y lo van a también hacer de manera verbal, ¿ok? Así que otro mensaje nuevo. Ok. Ana Elizabeth Alegría. Vamos a seguir el formato, Ana Elizabeth. Vea, así como que lo va a presentar. Así, hello, my name is, bla, bla, bla. Use los adverbios de frecuencia que hemos aprendido. Every day, never, usually. Todo eso, ese tipo tiene que utilizar, ¿ok? Así que le va a dar más tiempo, pero tiene que escribir más. Sí, es que se me fue. I'm sorry. Estaba por darle enter, se me fue el párrafo. Okay. Tengo que modificarlo. Sorry. Got it, no problem. Vamos a comentar ya en lo que están, ya mandaron sus textos, el caso de, veo aquí el caso de Jairo. En la última oración, me gustaría saber cuál es la idea, Jairo. Dice, I will give to wait one more day. I will give to wait. ¿A qué se refiere con el I will give to wait? Como y así termina mi día, aquí se pone. ¿Cómo, perdón? Solo quise ponerte que así termina el día y esperar que llegue un día más. At the end of the day. Sí. Vamos a quitar la última frase. I will give to wait. Si quiere decir así termina el día y esperar uno nuevo, sería at the end of the day, al final del día. No conecta muy bien a esa frase at the end of the day, es al final del día. Podemos decir algo como, permítame que ver. Este es un día normal para mí y luego esperar un día siguiente. Podríamos decir, this is a regular day for me, or like this is a regular day for me, and then I wait for another one, o algo así. Le voy a mandar el texto y usted va a saber que para usted. Vamos a decir, and like this is a regular day at work, let me put it, for me. So I just need to wait for another one. Ahí lo acabo de mandar, para quitar ese I will give. Déjeme ver otro que tenemos por aquí. Another one. Después de Jairo, recibí uno más. Tenemos out de Claudia. Solo hay que chequear el spelling de check. Le puso una H y es una K. Ok. Ok, everything, la primera I es una Y. Solo eso tuve más.
Sí, no, está bien. Okay. Vamos entonces el de Ana, Elizabeth Segura. Me puede cortar. Creo que es that raw material. ¿No? Sí, está bien, está bien. Permítame, el de Marlene dijimos que solo es, a ver cuál estaba leyendo. El de Ana Elizabeth, segura está bien. Sí, está bien. Solo that creo que le falta una T, o bien era D en vez de la A. El de Marlene. Creo que es Sheldon, vamos a quitarle la H, solo es Sheldon, hay Sheldon, le puso Sheldon. Sí, está bien también. Luego sigamos con el de Cristina. Hello no lleva W, quitémosle la W. Hello. Solo es hello, se pronuncia hello, pero no lleva la W. Ah, sí. I work in an S in an office, solo es una N, no una M. Eso de no, Cristina, me gustaría que me ayudara a entender. I am a Gerardo Molina manager. Every day I receive the report, the bosses for Monday. Esa parte no lo logro comprender. Cuando dice the bosses for Monday, ¿a qué se refiere, Cristina Stephanie? Los jefes en la mañana. ¿Perdón? Allá los jefes por la mañana. Recibo los reportes de los jefes de la mañana. I am Gerardo Molina, manager. Every day I receive the report. Ahí dice que yo recibo los reportes, los jefes por el lunes. Creo que hay que hacer una modificación ahí. I am a Gerardo Molina manager. Yo soy un gerente de Gerardo Molina. Every day receive. Cada día I receive, le falta I. Recordémonos la estructura. Every day I receive, yo recibo the report. Si es de los jefes en la mañana es I receive the report from the bosses in the morning. From the bosses in the morning. Hay que modificar eso. From the bosses in the morning. Esa parte hay que cambiarla. Luego. El enter es enter. No, ese enter es enter. Y lo demás sí está bien. David. Está bien, David, me parece, está bien la suya. María Julia, every day I call my clients. Ese I call to my clients, ese to es innecesario, lo podemos remover. I call my client de una vez. Ok. Ajá, yo creo que después de plan to see the progress, creo que ese ser es otra E, si no soy equivocado. Para ver, creo que es to see the progress. Habría que revisar si ese ser era una E. Sí. Ok, vamos con Narciso. Hello, my name is Narciso. Extraordinary, va con una Y al final, extraordinary asset.
Sometimes le falta la S. Monthly le falta una T, una TH, es un TH, después de la T va una H y lo demás está bien, Narciso. Vamos con Gerson. Muy bien, Gerson, está bien. Vamos con Rubén. Okay. No sé si le faltó algo, Rubén, ahí, pero creo que le faltó algo. Iba a seguir escribiendo, creo. Bueno, los demás que faltan, les doy dos minutitos más, por favor. Se mandó. Veamos el de Carolina. Inspiration to learn English. To es una I y es una O en vez de la I. English le falta la S, le falta la H. So much. Much. En vez de Mitch es much. Sometimes está mal escrito. Carolina Guadalupe, me gustaría de que está bien su texto, pero encuentro bastante inglés ya un poquito más avanzado. No sé si usted lo creó solita. Déjame, entonces tendríamos. Hasta entonces usábamos lámparas incandescentes. Que ahora han sido reemplazadas. Entonces ahí pues hay que considerar las digo eso porque veo presente perfecto. I've been a housewife, eso es presente perfecto ya. Okay, y luego seguimos con Gabriela Guadalupe. Acuérdense que lo importante es que usted cree sus oraciones, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo necesito, porque, para que usted también vaya también probando qué tanto tienen sentido las ideas que va formulando. Ok, entonces estaba revisando el de Carolina, ya lo tenemos. Luego el de Gabriela Guadalupe. Sí, está bien. Sí, está bien. Ok. Seguimos, ya casi terminamos. Me interesa leer cada una de sus ideas para ver cómo están formulando sus textos. Así que me estoy dando un ratito, pero creo que vale la pena hacerlo. Y usted también tiene que hacerlo conscientemente que usted lo está haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Teacher, el mío está bien. No sé si lo leí. Ahorita estoy con el de Gabriela. ¿Quién me está preguntando? Marlene. Marlene. Y ahorita creo que fui de las primeras que lo mandé. En serio. No sé si le dije que lo... Ya lo vamos a buscar. Ok. Lo vamos a buscar, permítame. Vamos a ver. El de Claudia, luego Marlene. Yo creo que sí le dije. Le dije que solo Sheldon le había puesto la H. Ah, sí. Ok. Ajá. Pero está bien, ese está bien. Luego, yo creo que luego María Julia Narciso, creo que ya les comenté, Gerson Manuel, si ya les comenté también, está bien, José Rubén, que se había ido del tiempo, Carolina Guadalupe, ya le mencionamos, luego Gabriela Guadalupe,
Okay. Okay, vamos a ver. Sí, está bien también. Georgina Martínez. Georgina es la que nos está evaluando siempre, ¿verdad? Okay, sí, me parece bien. Luego, Catherine Patricia. Podemos, en vez de decir esa podemos decir factory. En vez de decir maquila, digamos factory. Una factory es una empresa de fabricación. Entonces, una factory podría ser una opción. Ok, está bien, muy bien. Sí, Carolina Guadalupe. Yo pude observar algunas construcciones un poco complejas, por eso le hacía la observación. Luego, Rafael, vamos a ver. Surveillance system and summarize everything. Okay, está bien, Rafael. Veo algunas palabras un poco complejas también. Ahí nos va a ayudar entonces algunos tips. Sí, factory, Patricia. Hay unos tips, Manuel, para entrepreneurship, para emprender ahí. Ok. Con mucho gusto. Ok, yo tenía encendida la cámara. Ok, ahí están las ideas. Y lo que se busca, clase, es que usted construya sus oraciones, ¿verdad? Las oraciones no tienen que ser súper complejas, ¿verdad? Con lo que usted ya puede, va formulando las oraciones, subject, verb, complement, adverbio de frecuencia, algunos conectores que ya se puede, lo va a ir creando. Okay. Hoy voy a dar unos dos minutos más para que usted repase lo que ya me dijo y lo va a presentar. ¿Cómo lo va a presentar? Así como que ya usted lo está contando a nosotros. Hello, good evening class, my name is... Esto soy, esto es lo que hago, lo van a presentar, ¿ok? Así que el que lo vea que está más durmiendo, no tenga la cámara encendida, ese le va a tocar primero, para que despierte. ¿Sí? Vemos el de Marvin. Hello. No, pero no lo quiero pronunciar, porque quiero que usted también se dé la misión, el objetivo. Ok, sí, me parece bien. Hay que dar un poquito más. Dos minutos para que termine de formular sus ideas y repase, y luego empezamos a compartir, ¿ok? Practique la pronunciación, léalo unas dos veces. Leo el de Rubén. Sí, está bien, Rubén. Good. Bueno, léalo un par de veces más y luego comenzamos. Ok, bueno, yo creo que es un tiempo considerable. Habemos 20 conectados. Primero lo que voy a hacer, porque quiero que todos lo lean o lo compartan, voy a hacer grupos de 3 para que se vayan a escuchar el uno al otro. Y luego vamos a compartir con todos, ¿ok? Así que es un momento para brillar y darle a conocer a su compañero cuáles son sus ideas. Y pues contarle más de usted, ¿verdad? Creo que las ha leído todas, las que mandaron han sido yo, los compañeros no sé si han leído una por una, pero ahora lo van a escuchar, ¿ok? Así que habemos 20 con 6 grupos, estaríamos bien. Aquí vamos, compartan, aprovechemos el tiempo, escuchemos y también contemos nuestras ideas.
Here we go. De cuatro o de tres van a quedar. ¿Qué pasó? Me sacaron. What happened? Hello. Solo el teacher quedó en grupo. Hello. Hello. ¿Por qué son así? ¿Por qué me rechazan la invitación? No sé, solo usted se invitó. No, algo pasó. No, ya vi y ustedes son malos. Ahorita me cierro la clase. ¿No? Bueno. Ahorita vamos una vez más, ¿ok? Vamos a recrear los grupos, así que no van a hacer lo mismo con lo que estaban. Quizás eso es la razón. Here we go, aquí vamos. Email. I sometimes answer the phone and told the potential client. I sometimes visit client. I attend monthly meeting. That's all. Bárbaro, coja seria. Hello, hola. No está fácil esa labor. Muy bien. Ok, Gabriela. Hello, my name is Gabriela Alas. I work in CISO Laboratories. My occupation is sales assistant. Every day I check the emails in the score of the day. What is the problem? Se me está revelando esta herramienta. Ya no quiere. Mire, tengo un problema. ¿Qué pasó? Yo lo escribí y lo mandé acá en el chat. Ajá. Pero obviamente, como me mandaron a un grupo, resulta que yo ya no lo puedo ver lo que había escrito. Exacto. Se me está revelando los breakout rooms, ya veo. Porque ahorita creo que se vienen todos, ¿verdad? Porque... Sí. Ajá. Hasta los estudiantes han revelado. Y yo ya veo que todos están ahí. No quieren estar compartiendo en grupo, ¿verdad? What is the problem, dude? So what's the problem, ok? What's the problem? Dígame qué le están haciendo a la herramienta. ¿Qué pasó? Diga. What is the problem, baby? ¿Por qué se están revelando? What's the problem? Okay. Teacher, a little bit. Teacher, tampoco está teniendo time. Yo no lo quiero tener aquí ahorita. Váyanse de regreso. Para allá. I don't understand this. Hoy sí. Así que van con los mismos de regreso, así que no. Ojalá esta vez sí quede bien allí todo. Sí, continúe. Manda lo que hemos escrito. Quiereme algo. Más que No, hombre, ¿alguien más le pasó como Jairo? Que dice que no ve lo que escribió. No, a nosotros no solo nos apareció el mensaje que había suspendido este loco. ¿A saber a quién se lo mandó él? A vos y a él, hombre, a los dos los mandé, pero ahora ya no sale lo que escribí. Jairo, deje de estar, no me estamos en clase, usted tampoco, Jairo. Permítame buscar lo que mandó Jairo. Jairo, no lo encuentro, Jairo. Creo que usted ahí le... la manda, tipo.
Le dio eliminar, le dio Jairo. No, pues yo no he eliminado nada. Permítame. Igual lo que envié yo no aparece tampoco. Aquí está, ya, encontré, ya encontré lo de Jairo. Vale, sí, ¿por qué no lo hacemos ya todos aquí? Pues, ¿por qué no vamos a ir a otro lado? No, David, no, David. No se, bueno, David. No se revele, David. Sí, vaya, David, comience usted, vaya, cuéntenos, vaya, cuéntenos usted, vaya, sí tiene razón. Pues sí. Dele pues con todo. Yo quería la cámara que me estaban viendo las piernas y no quiero que me vean las piernas. Yo quería que, porque mire, son 20, escucharlos a los 20 va a tomar un poquito, pero yo quería que compartan primero, pero yo les escucho a todos ahorita, si ustedes gustan. Vale. Así que, bueno, vamos todos entonces. Comienzo yo, pues vaya, voy a comenzar yo. Vamos, David, usted comienza. Pero manda no primero lo que le dije. Estoy con ahí, el teléfono, pero tranquilo. Ahí está, ya lo mandé, Jairo. One moment, please, Jairo. I love you, baby. Vamos, David. Okay. Hello, my name is David. I am in charge of marketing. My boss is Lee Herrera. Part of my job is to always visit clients on time from 8 a.m. to 4 p.m. all day. I speed drive the car. Submitting time is difficult, but almost always is very beautiful. Finish. Vamos a ver, quiero que sus compañeros reaccionen a la presentación del licenciado David Antonio. No se escuchó. No. Hable de que no escuché nada. Alguien le escuchó, yo no escuché nada. Ustedes escucharon. Ustedes se escucharon. Repeat, please. Ah. No sé. Yo no sé ustedes, pero yo de David Antonio no escuché nada. Quiero que lo diga otra vez. Lo único que le vamos a hacer unos cambios nada más, porque me imagino que se pudo haber dicho mal. Para decir algunas veces es sometimes. Y es que quería ser fluido por eso. Ah, bueno, entonces eso le va a ayudar a ser más fluido. Luego, para decir clientes es clients. Para decir pero es but. Y para decir casi es almost. Ok, le escuchamos una vez más, esta vez va a salir más fluido. Vamos, David. Otra vez, son 20. Ah, pero lo que pasa es que como queremos ese feedback que se iba a dar en los rooms, en los pequeñitos, pero no sé si van a ayudar. Ahorita estamos en el room pequeñito, si vamos a ir a la plenaria. Okay. Vamos, David. Hello, my name is David. I am in charge of marketing. My boss is Lee Herrera. Part of my job is to always visit clients. Clients on time from 8 a.m. to 4 p.m. All day I speak dry. The car sometimes it is difficult, but almost always it is very beautiful. Vaya, hoy se le escuché, fíjense. Hoy se escuchó mejor. Nice, good. Solo para decir, estoy encargado de mercadeo es I am in charge of marketing or market, in charge of. Lo demás estuvo bien. Hoy sí, ya sus compañeros ya reaccionaron. Hoy, David, usted elige la siguiente persona, pero solo me da un minutito para tomar la asistencia porque ya son las, increíble, ya son las 9, imagínense. Deme un segundo, give me one second. Comenzamos con la asistencia y the first person on the list, permítame que esté, it's loading, está cargando. Okay. Tan, 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 tan. Hasta el reporte de asistencia me la ha bloqueado David, hombre, David, tranquilo. Ok, hoy sí, ahí estamos. Ok, Adrián Ernesto. No. Ana Elizabeth Alegría. Present. Thank you. Ana Elizabeth Segura. Present. Ángel Narciso.
I'm here. Thank you. Carolina Guadalupe. Present. Thank you. David Antonio Miron. Present. Eric Arnoldo Cuellar. Present, teacher. Thank you. Gabriela Guadalupe Alas. Present, teacher. Thank you. Georgina Yvonne Martinez. Present. Thank you. Gerson Manuel Hernandez. Present. Good. Next one, Henry Vladimir. Okay, no. Jairo Israel. Present, teacher. Thank you. Jesus Antonio. No. Okay. Jose Alberto Gomez. Jose Rubén. Present, teacher. Thank you. Catherine Patricia Cardoza. Present, teacher. Thank you. Manuel Antonio. Present, teacher. Thank you, Manuel. Marvin Omar. Present, teacher. Thank you. Rafael Ernesto. Present, teacher. Thank you. Claudia Karina. Present. Cristina Stephanie. Present. Marlene Nicole. Present. Thank you so much. Ok, quedamos que David elegiría al siguiente participante. Okay. David, go. Buscaré a alguien que tenga la cámara apagada. Ok. Teacher, no me mencionó. María Julia. Sí. Sí, ya le puse asistencia. Sí, creo que... Thank you, María Julia. Next, David. Ok. Marvin Méndez. Lo estoy formando de nuevo porque igual me pasó lo de Jairo que lo envié y este se me borró del chat. David. José Rubén. José Rubén. What happened? Otro que no tenga cámara. Arnold Rubén. Cuellar. Y Rubén, Rubén. Hello, Rubén. Ahí estaba Rubén. Ahí está Rubén, ahí está Rubén. Ese, she is not Arnold. Rubén, please. Rubén, can you listen? Okay, hello, my name is Rubén. I work in a distribution center. I am a distribution assistant. Every day I dispatch routes. Every day I survey clients. I always check bills, calls, I take calls. In the afternoon, I send other offsite of San Salvador. You rarely see I leave early. Okay, good. Sorry to hear that. Good, good, Rubén. Serve, servir, serve, serve. Okay, lo demás, but that was good. That was really good. Thank you so much. Okay, so reactions for Rubén. A ver, reactions, please. Reactions. Thumbs up. Claps. Okay, many thumbs up. Good. Okay. So, Rubén, choose the next person, please. Rafael. Okay, vamos a cambiar un poquito la metodología. Todos, bueno, quiero que presten atención a la manera que leen sus compañeros y si hay alguna palabra que la dice mal, a manera de ayudarle, quiero que la compartan en el chat, okay? Vamos a ver. Yo voy también tomando apunte. Go, Rafa. Okay. Hello everyone, my name is Rafael Sandoval. I work in Swiss Laboratories as a security engineer. And every day in the morning, I report suppliers. In the afternoon, I send a final report from the staff. And night, I sometimes review the video surveillance system and summarize everything.
What of the day? Always is her day. Okay, thank you so much. Vamos a ver, todos al chat, mandar alguna observación para Rafa. Si todo está bien, no hay problema. ¿Alguna palabra? Mira, Rafa, 10 de 10 le está dando el compañero. Ok, thank you very much. Reactions, entonces, reactions. Ok, class, virtual class, mire qué chivo. Ok, le iba a decir para agente, repita la palabra agente, por favor. Agent. Agent. Muy bien, muy bien. Agent. Repita la palabra final. Final report. Uh-huh. Sería, esa palabra la vamos a poner, vamos a decir final report. Okay, final report, okay. Okay, good, thank you so much, Rafa. The next person, please. Vamos, the next person. Gaby. Gaby, vamos a escuchar Gaby y todos los demás en modo crítica, pero en este caso para ayudar, ¿verdad? ¿Qué positivo, qué negativo? Okay, go. Hello, my name is Gabriela Alas. I work in Season Laboratories. My occupation is sales assistant. Every day I check the emails. In the score of the day, usually answer calls from external and internal customers. I always invoice customer orders every Monday, Wednesday, and Friday, send advertising to the email of each employee of the company about product promotion. Finish. Good. A ver, un minutito para que manden sus observaciones. ¿Alguna palabra que escucharon? Correcto. Okay, reactions entonces. Reactions. Georgina, Lepton, claps. Cristina, claps. Ana Elizabeth, thank you for reacting. Okay, Marlene. Okay, veo que estamos súper bien. Entonces me uno a las felicitaciones. Okay, yes, I like it. Rafa dice que products, dice que hay que modificar products. Okay, good. Así que I like it. Good. Next, elija la siguiente, please. Next person. Gerson. Vamos, Gerson. Okay. Hello, my name is Gerson Hernandez. I work in a company where flexible packaging is made. In the morning, I always review the production done and I talk to my collaborators. I often have lunch at 12:30 p.m. I always attend the planning meeting in the afternoon and never leave before 6 p.m. This is usually my work day in IRS on the weekend. That's all. Okay, reactions, comments, para Harrison. Okay, yo también me uno a las felicitaciones, Harrison. Good job. Nice, I give you a like, it was good. Next, Harrison. Next person, please. Next person, let me see. Marlene. Okay. Marlene, Nicole. Okay, wait. Hello, I am Marlene. I work in Swarovski, it's a jewelry. I am a manager. I stay in the sales room all day. Every day I write sales reports. I sometimes answer the client for WhatsApp. Every day at the end, I make a report of the daily sales. I seldom have a meetings. When we have promotion, I call our clients and I always help
to my coworkers with the clients. Okay, comments and reactions, please. Comments. Le dan virtual claps, clapping, clapping, todos clapping, thumbs up. Okay. Manuel le está poniendo de todo. Thank you. Okay. Okay. Good. This perfect, dice. Okay. Entonces, de una de las felicitaciones. Yes. Sí, al principio, cuando dijo, fíjese que al principio dijo sales, pero después lo dijo bien, dijo sales. Sí, la palabra se escribe sales, pero se pronuncia sales. Pero después se corrigió. Así que queda nice. Thank you so much for that. Next person. Sigamos. Next is Manuel. Ok. Teacher, yo la cámara no me sirve, como le había dicho un montón de veces. Solo la voy a encender para que vea que no es broma. Pura película de terror, ¿no? Pero, sí. Pero lo voy a leer. Go. Ok. Ok. Hello, I am Manuel. I have a degree in marketing with a master's degree in business management. I am a marketing professor at the Gerardo Barrios University. I also get training on SaaS, only advertising, entrepreneurship, and strategic market, and the San Miguel Business School. I am an entrepreneur and partner, and I like to get along with persons. Okay, I like to get along with people as well. Good. Comments, comentarios, reactions. Veo claps, veo thumbs up. ¿Qué más? Okay, los que no reaccionan, ¿por qué? Okay, ajá, dijo profesor. Es que profesor es el de la university. Es el profesor, se le conocen al de la university. Profesor es catedrático. Okay, that's professor. Yes, professor. Está bien. Y leo uno que teacher va. Okay, Manuel. You are a money maker. You got money. Okay, good. So, profesor va con doble S, guys. Con doble professor. Okay, good. Thank you so much, Manuel. Who's next? Manuel, choose the next person. Uno de los compañeros, ahorita le digo, Don Narciso. Está muy bueno. Okay. Thank you. Thank you, Manuel. Thank you, Manuel. Hello. My name is Narciso Cardona. I am working in an institution financial. I am manager extraordinary asset. Every day, make report. Every day, check email. I sometimes visit client in the morning. I attend monthly meetings. Okay, finish. Okay, reactions, please. Comments, reactions. Veo claps, veo thumbs up. Okay. Okay, good. Thank you so much. Okay, good. Yes, Nancy. So it was good. Al principio dijo, I am work. Solo es I work, ¿verdad? Ese verbo to be ahí no es necesario. La palabra finanzas es financial. Okay. Y lo demás, pues, nice. All good. Narciso, choose the next person, please. Let me see. Georgina. Georgina. Go, Georgina, the psychologist. Okay. Hello. My name is Georgina. I work in CAPS, a human resource psychology. Every day I check email for the company. I always call the people and answer needs, the employees. I'm meeting with the bosses that need personal, and I prepare employee training. That's all. OK,
Okay, reactions. Están aplaudiendo ni a terminar. Good. Thank you so much, Georgina. Le voy a, fíjese que ese, hay meetings, ahí faltó el verbo have. Antes de meetings, yo tengo have. Oye, ahí hay que ponerle, I have meetings, yo tengo reuniones. Y lo demás, all good. Thank you so much. ¿Qué nos hace falta? Next, Georgina, choose the next person. Claudia Carranza. Claudia, okay. My name is Claudia Carranza. I work in a healthcare school. My position is a sales consultant. Every day I check that the store is empty. And I do the general cleaning. I serve clients around the clock. At the end of the day, I check that everything is fine. Okay. At the end of the day, I check that everything is fine. Good. Thank you so much, Claudia. Reactions for Claudia. Reactions. Good. Thumbs up. Clapping. Okay. Good. Nice. Okay. Virtual claps. Okay. Algunos se durmieron ya. Okay. ¿Quién nos hace falta? ¿Cuánto nos hacen falta? Mi teacher. Jeff Catherine, también Ana, Elizabeth, no me ha escuchado. Jay lo dicen ahí. Ok, vamos entonces, elija uno, Claudia. José Rubén. Ok, go. Rubén lo ya dijo. Leí. Sí, Rubén ya lo dijo, sí. Georgina Martín. Georgina también, ya leyó. Cristina. Catherine. Cristina. Ok, Cristina. Hello. Hello, my name is Cristina Martinez. I work in an office. My occupation is secretary to manager production. Every day I receive the report from bosses in the morning. I always send the report to general manager. In the afternoon, receive the order, the production. Enter the internet system because the boss plan the next day's approach. I finish. Good. Yeah, that was really good, Cristina. Thank you so much. Reactions, clapping. Thank you for clapping. Guys, thank you. Thank you so much for reacting. Thank you so much. Veo bastantes personas que están reaccionando. Okay, that's good. Thank you. Cristina, elija, tenemos aún personas que no han leído sus. José Rubén. José Rubén, ¿quieren que pase? Ya leyó como. Sí. Faltan, yo no he escuchado a las Anas. Ah. O sí, ¿no? Ana Elizabeth. ¿Cuál de todos? Ana Elizabeth, Alegría. Alegría, ok. Go. Usted me hubiera escogido mejor. Casi quería que fuera yo. Voy ahorita. Ok. Hello, my name is Elizabeth. I work in Sagrisa in the Human Resources area. My daily activities are checking emails, mainly in the insurer company, to control and monitor claims, attention to the COVID case staff, sometimes support in the company celebration activities. I have a minute to time amount of the delivery of the report. Thank you for the attention. Only. Okay, thank you for sharing. Thank you so much. Reactions. Okay. Algunas observaciones, Ana Elizabeth. Human. Exacto, okay. Human. Y luego daily, el verbo controlar es control.
Okay. Ajá, y luego pues es client, clients. Y pues eso es todo. Thank you so much. Necesitamos a alguien más que no haya participado que quiera leerlo para ir agilizando un poquito. No se quede con las ganas. Katherine. Me, teacher. Vamos, Katherine, go. Hello, my name is Katherine. My job is in a factory. I am nurse. Every day I take the worker temperature. I record blood pressure there or people. We report here. Every month, January meetings are here. Okay, good. So you are checking the temperature of the employees. Good. Thank you so much. Reactions for her. Thank you. Thank you so much. Y vamos a escuchar a Jairo, entonces. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué pone esa carita? Go, Jairo. Él es Malia. Hello, people. What is name? Wait, teacher. ¿Me escuchan? Yes. Yes. Okay. Adelante, Jairo, adelante. Yes. Go ahead. Go ahead. One moment. One second. Hello, my name is Juan Francisco. I work an agriculture bank as general manager. I always travel for to San Salvador to get to my office and fulfill my obligation. In the morning in the office and in the afternoon I get up to investigate the market to grant credits. At the end of the day, like this is a regular day account for me, so I'll just to wait and another finish. Goodbye. Okay, goodbye. Ready. Bye bye. Good night. Okay, good. Thank you so much. Thank Eric, you so please. Much. Falta Eric. Okay, Eric, go ahead. Please, please. Yeah. Okay. Hello, my name is Manuel Herrera. I work in the Caja de Guayua as a business manager. Every day I travel from Sonsonate to Guayua and I like to see the mountains while driving. In the morning, I check my employees' trainers and ask them about their clients' prospects. I have a very heavy day and I usually have meetings every day. I love my job. Nice. Me lo imagino que va ahí driving y aquella montaña, dice, aquella, se para, le toma una foto, ok, I love it, and then you keep driving, ok, en otra montaña, ok, thanks for sharing, that was good, thank you so much. Recuerdo que una vez un cliente me dijo, cuando te sientas estresado, tómate un receso, ve un árbol, ve un pajarito. Sí. Estaba frustrado. No, me gusta, Eric. No le hable de eso a David. La naturaleza. El pajarito pasa. Okay. Bueno, ahí está. Le gusta ver. Watch the eagle. Ok, the eagle. Ok. Bueno, si alguien hizo falta, no sé quién hace falta, la verdad. Ya puede... Carolina. Carolina, vaya, no se quede sin participar. Diga, yo no he participado. Vamos, Carolina. Ok. Lo modifiqué un poquito porque me dijo que cambiar. Okay. Permítame. Ahí está. Hi. Hello, my name is Carolina. I have been a housewife for 12 years. I have two children, girls and a boy. They are my inspiration. For inspiration to learn English. I work at a customer service in Ugo app. Usually work from home and occasionally from at office.
start the work in the middle of the pandemic. Okay, nice. Nice to hear that. Sí, la razón por la que mencioné, no dije que lo modificáramos. Si usted se siente cómodo con lo que está expresando, pues está súper bien, ¿verdad? Pero eso tenía, pero usted pues, me dijo que es San Google, ¿verdad? Entonces, es la idea. Entonces, por eso que estábamos haciendo ese comentario, ¿ok? Bueno, si alguien hizo falta, pues espero que después comparta. Yo creo que hay personas que no han compartido. ¿Quién no ha compartido? Hello, yo. Ok, go. Vamos a escuchar a Marvin y luego anda Elizabeth Segura. Go, Marvin. Ok. Hello, my name is Marvin. I work in an office. I am a payroll assistant. Every day I work in payroll. I always receive a call in the morning. I am usually in the office. I rarely go to meeting. Sometimes we visit other companies. Finish. Okay, that was good. Thank you. El verbo recibir es recibir. El verbo recibir es recibir. Okay, lo demás estuvo bien, Marvin. Good. Thank you so much. So you are the payroll assistant. Okay. Okay. Thank you. Ana Elizabeth, please. Segura. Hello, my name is Elizabeth. I work for a company. I am a supervisor. Every day in the morning, I check the order for the day. Always distribute the room material for the different operators. In my company, we almost never have events. I am always very busy. Okay, good, good, good. Ana Elizabeth, el verbo distribuir es distribute. Y luego materia prima, raw material. Raw material. Y lo demás, pues, that was good. Thank you so much. Well, I think we have finished. My pleasure. Vamos a continuar como parte de este día. Pues, vamos a revisar una construcción que es con el verbo need. I really need. I need. How do you say need in Spanish? Need? Need means necesitar. Need. Okay, necesitar, ¿verdad? Need. Es una. Vamos a leer. Bueno, listen to me. And then you're gonna help me. Tenemos en la pantalla una mini conversation. Okay, it's like very, very, very short conversation. Okay, and well, give me a second. Oops, one second. Next. Okay, right here. Okay. Mark and Bree, tenemos, I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, ¿qué vamos a destacar de esa conversación cortita? Primero, need. El verbo need determina o significa, como ustedes lo dijeron, necesitar algo que demuestra urgencia, urgency, como bien lo expresa este cuadrito, state of urgency, ok, need to speak, necesito, I need to, y luego la acción, I need to eat, I need to, what, I need to go to the bathroom, I need to do this, ese need expresa una emergencia, una necesidad, ok, it's very important. I need you right now. I need you right now. Pero like now, te necesito ahorita. Ese ya es un problema. Si le preguntamos ahorita a la psicóloga, a nuestra psicóloga aquí, yo sé que va a decir que es un level bien, bien. Porque usted puede
querer a alguien quizás, pero no necesitarlo, ¿verdad? No sé, ¿cuál es el punto aquí? Permítame ver si me está escuchando más. Stop sharing. A ver si así está. Georgina. Es un problema si le decimos a alguien, I need you. Yes. ¿O no? No. Yeah, depende. No, depende. ¿En serio? Depende. Sí, ¿quiere escuchar sí, más? Sí. ¿Por qué depende? ¿De qué depende? Bueno, vamos, un minuto nada más. Para que, de que para esté que no esté dispuesto. Para que la necesite. Depende, porque la necesita. No sé si me da ride para el trabajo todo lo que la necesita. Eso está bueno lo que están diciendo ahorita. Ya veo el punto. Sí, entonces, lo mismo pasa en inglés. Pues, si yo le digo a alguien, I need you, y no especifico qué, ahí, ¿verdad? Creo que es el problema. Exactamente. Si es como cuando es I need you, bah, te necesito, como I can't live without you, no vivo sin ti, I need you. Yo creo que ese sería un problema. I need you sería un problema. De mi perspectiva, I need you está malo. Pero si digo, vean. No, no está malo, depende. Sigue dependiendo. Le voy a terminar la idea. Vaya. Ahora, okay. Ahora, si yo digo, I need you. Tú, ahí sí es lo que estamos hablando, porque I need you to que help me, que me ayude, I need you to give me right, que me dé right, I need you to call the customers. Entonces, si ya le ponemos el to y le agrego la acción, ahí sí ya creo que estoy de acuerdo, pero si es I need you nada más, no le decimos que, es como que yo diga lo siguiente, mire, solo para ilustrar la idea. I want you what? Una vez, para decir te quiero, no decimos I want you, ¿verdad? ¿Cómo decimos te quiero? I love you, ¿verdad? Uh-huh. No decimos I want you, porque como a manera de información, si yo le digo a alguien I want you, ya saben qué, ¿verdad? Entonces, English. Sí. I want you in English. Ajá, es que si yo digo I want you a alguien, tiene más un sentido, es una sexual connotation, tiene una insinuación, I want you, más sexual, ¿ok? I want you, pero what? Ahora, si yo le digo I want you to, y ahí cambia también, I want you to, bla, bla, I want you to, quiero que vos hagas tal cosa. I want you to do this. Ahí ya cambia porque especificamos. Por eso que te quiero y te amo siempre es I love you. No I want you. Never. Porque I want you ya va más insinuando otra cosa, ¿verdad? Así que... No le vayan a decir I want you a alguien por decirle te quiero, ¿verdad? I want you. Escuchando, ¿verdad? I want you. I want you se muerde. I want you se muerde los labios. Come on, don't do that. No hagas eso. Okay. So, entonces estamos hablando de I need you to bla bla bla, ¿verdad? Como tenemos el ejemplo aquí. Okay, entonces dos voluntarios que me ayuden a leer este texto, Mark y Bree. A ver ese nivel de voluntariado. Okay, go. Georgina, y creo que fue Manuel, creo que veo. Yes. No. Carolina. Oh, Carolina, sí, Carolina. Go. I am Bree. Okay. Just a moment, please. I really need to the memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very, very important. Right away. Okay. Oh, switch roles. Cambian roles, please. Switch roles. Okay. I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Right away. Right away.
Okay, good. Quiero darles como un tip que me funciona bastante y lo escucho que así lo dice. Esta frase need to, para cuando la pronuncian rápido, se dice niru. Niru. Niru speak. Niru. Ni, como que así, miren, se va a escuchar un poco raro como lo voy a escribir, pero en realidad así lo he escuchado que lo dicen la mayoría de... Tengo a personas muy, muy cercanas y que hablan el inglés súper bien, personas también que son americanos y dicen niru. Niro, niro, niro y el verbo, I need to speak. Niro. Niro, niro. Niro speak. Ajá. Pongámosle acciones, pongámosle acciones a ese verbo, niro go, niro bla, 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 otra acción. Porque unen el need to y dicen need to, niro, niro. Niro speak to, niro go, niro speak. Necesito un nuevo carro, necesito comprar un nuevo carro, I need to buy a new car, I need to buy. Okay. Niro money. Sí, pero lo único que si hicimos niro money, no se podría, le voy a decir por qué, porque la idea es que después del niro pongamos un verbo, una acción, porque ese niro está conectando con otra acción, entonces money no es, solo es, I need money nada más, I need money. Niro run. Ah, exactamente, sí, porque estamos agregándole una acción. I need to run every day, necesito correr. I need to speak to you. Tengo que hablar contigo. Ok, ese es el punto. Ok, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Es un trabajo en pareja, lo que se nos pide hacer, pero quiero dejar de compartir by mistake. Tenemos este texto, es un reading. Okay. Así que quiero que alguien me lea este correo para ver, estar seguro que todos pueden leer el correo. ¿Quién lo lee? ¿Saben? ¿Un voluntario que lea ese correo? Go, Marlene. Veamos si es cierto. Yo no he visto Marlene. ¿Por qué solo yo, Manuel? En vez de decir que lo vas a leer vos. How do you pronounce arroba? Uh-huh. ¿Cómo se lee dos puntos? ¿Cómo se lee arroba? ¿Cómo se lee este puntito? Ese es el. A ver, ¿quién me ayuda? Quiero que lo lea. En la clase, en el módulo pasado, aparecía el correo ahí. ¿Cómo lo leía? Dos puntos. How did you read it? Muy bien, alguien lo está diciendo. At, excelente. At. At se dice arroba. Muy bien. At. A mí segura. At. ¿Y ese puntito cómo lo leemos? ¿Cómo lo leemos? At. Dot. Entonces, dot. Yo sé que los dos puntos no los leemos, pero para que sepan cómo se dice colon. Das. Está buena. La lógica está buena. ¿Cómo se dice? Dot, dot. Pollo. Esto se dice. Hola. La lógica está buena de Ana Elizabeth Alegría, pero en inglés se dice colon. Sí. Colon. Colon. Puedo decir que tiene problemas de dos puntos. Ajá. Ey, está buena esa también. Vaya, ahora léelo, Manuel. Vaya, Manuel. No, sí. Hoy sí ya le tocó, Manuel. Go ahead. Daniel Ruiz. At travel.com. El punto com, igual, ¿verdad? Porque es un, ajá, es una extensión. That's com. Okay, dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have
3 days to do it, 3 hours each day. Call to new clients from the last 3 weeks and give them the, ¿cómo se dice? Catálogo, teacher. Catálogo. El catálogo. El catálogo es catálogo. Carlo, information for John. You have today to do it 1 hour each day. It's very important to send the 2 letters sales report and meet, May, no sé cómo decir la fecha. 26. Okay. At the right, a new welcome letter for the new customer. You have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the 2 stores in Santa Tecla. Yes. You have today to do it 2 hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Qué difícil. Ok, no, pues la verdad es que lo ha hecho muy bien. Ok, muy bien. Ese acción o ese verbo es organize. Thank you. Y ese organize. Best regards es como saludos cordiales. Atentamente. Ah, ok. Ese debe ser captura. Saludos cordiales. Best regards. Sí. Ok, bueno, muy bien. Iba nada más pedirles porque... que me leyeran un par de ustedes sus correos electrónicos, no para ponerles renta, sino para nada más para escuchar cómo lo dicen, ¿sí? ¿Quién le gustaría leer? Puede inventar un correo electrónico, nada más, a manera de practicar la arroba, para que no se nos olvide. At y luego .com. A ver, puede invéntese un correo Lina electrónico. Boa. Adelante, Carolina. Es linaboa@yahoo.com. Ok, excelente. Eso quería escuchar. ¿Alguien más? ¿Cómo se dice el punto, teacher? Dot. Das. Dot. D-O-T. Okay, dot. Dot. Manuel Medrano at UGB dot EDU dot ¿cómo sería el otro? SB. No. ¿Perdón? No, solo te dije. Ese no hace falta. SB. Ah, okay. Sí, ok. Good. ¿Alguien más quiere tratar con su correo? Puede ser el verdadero. Solo sí, try. Teacher. Go ahead, please. Georgina.martinez@lablopez.com.sb. Ok, ahí estamos. Eso es lo que quería escuchar. Solo le voy a agregar 2 cosas más. Vamos, no había visto el chat, pero ahí están, ahí, no sé, están flirting algunos, pero ¿saben qué es flirt? Fluido. Ahí veo que dice David and Eric are couple. Bueno, ahí eso es. Les iba a mencionar algo más. Para decir guión bajo, por si alguien lo necesita, underscore, porque eso aparece en el correo. Para decir el guión normal es hyphen, por si alguien lo necesita, que es lo más común en los correos, ¿verdad? No. Hyphen y underscore guión bajo, no. Okay, por si alguien lo necesita. Bueno, para leer su correo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a priorizar. We are going to... it says, read the email and organize, almost organize the activities Guadalupe needs to do by importance. Okay, de acuerdo a la importancia que tenga. Entonces, le voy a dar unos 5 minutos en parejas. Mucho tiempo. Porque quiero que se vayan y organicen estas ideas. Okay. ¿Cuáles son de acuerdo al nivel de importancia? Tenemos first, second, third, and fourth. Okay. Así que, o si no, aquí, ¿verdad? Pero es un trabajo en pareja, así que se van a discutir. Sí, sí. Ustedes ahora no quieren, algo les pasa a los breakout rooms, ¿verdad? No, bueno, le voy a dar nada más
porque para que no sea mucho tiempo, 3 minutos, y pues luego compartimos cómo les quedó la priorización. ¿Qué? Y lo van a hacer en pareja, ¿ok? ¿Quién va a priorizar? Van a priorizar las actividades. ¿Qué dice la indicación? Las actividades que hace quién. Guadalupe. Guadalupe. Exactamente. Entonces, así que en parejas. Okay. Okay. Queda de 3 grupos, pues hay práctica entre 3. Claro. Solo van a tener 3 minutos, así que aprovechemos el tiempo porque ya se nos acaba. ¿Terminaron? Were you able to finish? What is the problem, teacher? No, le di 3. A letter came. 3 minutos. A little time. Hombre, teacher, nos dejó a medio camino, hombre. I need a little time to think of. Ni el gobierno. Ok. Suficiente. Veamos ese nivel de precisión. Nivel de calidad. De intelectualidad. Mañana sigamos, dice, no, hombre, relax. Como que renuncia a nosotros, a la señora. Sí, no, hombre, no, hombre. Vaya, ¿cómo les quedaron el nivel de importancia a ustedes? Pues, veamos, vamos a discutirlo como clase. ¿A ustedes les gustan las discusiones en clase? Ya vi que... Hi, teacher. So, denme un segundo, les voy a compartir. I'm gonna share the screen y luego comento. ¿Despertó a Jairo? Sí, ok. ¿Lo despertó? Desperté. Ya estaba dormido, está viviendo rico aquí. I apologize. Ay, me disculpo por despertarlo. Okay, I'm sorry. No, me costó trabajar con él.
Ah, ya veo por dónde va. Vaya, tenemos unos 3 minutos para compartir cómo les quedó el nivel de importancia de las actividades. ¿Qué pusieron en el número uno? En el número uno, mi compañera y yo pusimos the first three potential customer. Ok, ¿todos pusieron lo mismo en el número uno? She needs to contact the first three potential customers. Ok, ok. ¿Alguien más tiene algo diferente? I don't know. You don't know. Call the new clients from the last week in the. Okay. ¿Cómo era catálogo? Se me olvidó. Okay. Catálogo. Catálogo. Caroline. Carolina, pero la T siempre que se mide de dos vocales, siempre la mayoría de veces va a ser un sonido de R. R, siempre que se me ve dos vocales, la mayoría de veces. Por eso es Carolo. Okay. Dígalo, Petitia. Oye, usted dígalo, yo ya se lo dije, quiero escuchar. Sexy big person. Caroline, no. Vaya, ahí le queda la tarea para seguirle escuchando a ustedes. Luego me das. Ok. Entonces. Grabado. Sí. Bueno, entonces sí que acordamos que call the new client sería como la mejor opción, porque ahí entran también los potential customers. Uh-huh. Ok, yes. El número dos, ¿qué dejaron? Call the new client from the last 3 weeks. Uh-huh. Podemos dejarlo entonces como, pero hay que agregarle más a ese número dos, porque también ahí va incluido que give them the catalog information for June. Ahí sí lo podemos decir. Hasta June. Ajá, pero podemos decir nada más give clients the catalog information. Okay, ahí sería la opción. Número tres, ¿qué escribieron? What did you write? ¿Qué escribieron? Bueno, llegamos hasta ahí nosotros. ¿No llegaron hasta ahí? ¿Alguien llegó hasta ahí? Yes. Yes. Send the two cells. Report. Ajá. Okay. My. Y la última que. La última que escribieron. She visits the two stores in Santa Tecla. Okay. Voy a enviarlas a las respuestas, sí se parecen mucho a las que tenía yo, y pues ahí hay que copiarlas o hay que completar esa parte. Miren, ahí se los mandé. Okay, les doy 1 minuto y medio, no 2 minutos para que copien ahí las... Captura. No, write it down, escríbalo. Teacher, don't be lazy. You have problem. I got many problems, but I try to chill, you know, problems are just problems. ¿Por qué no tomó en cuenta esa otra? ¿Cuál? Which one? Send the world's latest sales report. Send the two sales reports. Ah, sí, two. Ajá. Ajá. ¿Por qué no la tenía él, no que otra? Sí, tiene que ponerlo, si no, no vale. Bueno, ahí agréguelo usted. Ahí agréguelo. Okay. So, that is the information we have, guys. Please, bueno, ya que terminamos la actividad, mañana vamos a retomar siempre con el uso del need, ¿verdad? Mañana. Les iba a pedir también que por favor
completen las tareas diariamente. Algunas personas les reporté lo que habían hecho, ¿verdad? La semana pasada, y algunas que no habían completado nada. Tienen el espacio para hacerlo todavía, que cuando vamos a actualizar notas, pues yo reviso siempre la semana anterior. Lo importante es que usted vaya siendo responsable y complete semanal sus asignaciones, no acumulando. Okay. Así que por favor, no se permita no hacer las cosas. Okay, sí, yo sé que es un esfuerzo. I understand that. Yo sé que es un esfuerzo que están haciendo. Okay, así que voy a tomar la asistencia, guys. Y ya algunos hasta ya me mandaron mensajes que se fueron a dormir. No, hombre, relax, relax. Ahí les voy a mandar captura de los que me están mandando ahorita en privado. Tengo sueño. A David le gusta cuando dice, voy a pasar, ¿cómo se llama? Asistencia, guys. Ajá. Y happy. Pero que una... ¡Mucho! Una cosa es guys, la otra es... ¡Ay, no veo! Ace. Bueno. Ah, no have eggs. No. Sí. Vaya, asistencia, attendance. Ahí todos despiertan cuando va a pasar asistencia. Attendance. Vaya, silent, please, no les diga shut up. Porque... No, okay. Silent, dije yo. Adrián Ernesto. Nos abandonó este Adrián. Se fue tomando café, está ahorita tranquilito. Ana Elizabeth Alegría. Present. Thank you. Ana Elizabeth Segura. Present. Ángel Narciso. Present, teacher. Thank you. Carolina. Good night. Good night. Carolina. Good night, teacher. Good night. David Antonio. Present, teacher. Thank you. Eric Arnoldo. Good night, Eric Arnoldo. Present. Good night, teacher. Good night. Good night. Georgina Yvonne. Present. Okay, thank you. Harrison Manuel. Present, teacher. Thank you. Henry, no está. Jairo Israel. Present, teacher. Okay, Jesús Antonio. Good night. Jesús Antonio, good night. Jesús Antonio. No. José Alberto Gómez. Rubén. Present, teacher. Catherine Patricia, thank you. Catherine Patricia. Present, teacher. Okay, Manuel Antonio. Present, teacher. Thank you. María Julia. Present. Marvin Omar. Present, teacher. Rafa. Present, teacher. Claudia Karina. Present. Cristina. Present. En Marlene. Present. Teacher, a mí no me mencionó. ¿A quién no mencioné? Gabriela. Gabriela, déjenme ver, Gabriela. Gabriela Guadalupe Alas, ok, sí. Gracias, thank you so much. Por estar. Don Narciso tampoco escuché, no. Sí, lo mencionamos a Don Narciso. Ok, bueno, guys, para mí ha sido un placer. Gracias por su actitud, por participar y cuídense mucho, hagan las tareas. Y si Dios permite, see you tomorrow. Ok, bye bye. Bye. Bye, bye. See you tomorrow. Take care. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello. Can you listen to me? Hello.